¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Ayer Renato Tapia jugó en 90 minutos más con el Celta en un resultado importantísimo. Sobre la hora le empataron al Atlético de Madrid, que deja dos puntos que tal vez le cuesten más adelante. Hoy sumó 82 minutos André Carrillo en la goleada del Al Hilal de visita y está a dos puntos del líder. Y sumó 18 minutos más Cristian Cueva en su equipo, en el Al-Fateh. En el empate a uno, le empataron en el minuto 97 de tiro penal. Así que lamentablemente, pero lo bueno para Cueva, que en dos partidos suma ya 32 minutos y de a poco se va reencontrando con el fútbol. ¿Cómo están, muchachos? Hola, muchachos. Julio, Oscar, ¿qué tal? Un saludo con todos. Sí, es bueno que los jugadores nacionales estén jugando, que estén participando. Ahora Cueva entrando, siendo influyente de alguna manera, porque ayudó para que su equipo se ponga en ventaja. Lo de Carrillo también es bueno, que vaya asumiendo y que el técnico por fin le dé la oportunidad de arrancar, porque Luchescu, que está obviamente en el centro de las críticas, porque el Al Hilal no ha tenido buenos resultados, no lo vino poniendo de titular en algunos juegos, y por tanto ahora ha decidido cambiar y creo que, por lo menos en cuanto a resultados, el equipo ha mejorado con Carrillo, ¿no? Vamos a ver si, obviamente, lo sigue manteniendo en el 11 titular, que sería ideal para nosotros para que llegue confiado a las clasificatorias. ¿Qué tal, Mauri, Julio? ¿Cómo están? Abrazo para ustedes. Ayer también acabamos el programa y, bueno, tocaba ver el partido del Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo, ver a Renato Tapia en acción, ver cómo lo hizo. He leído mucho sobre la actuación de Tapia, y la verdad que me ha parecido raro que ha sido la apreciación de la mayoría, es poco coincidente con la apreciación que yo tengo del encuentro. Y más adelante, por supuesto, cada uno expondrá sus percepciones de cara a la participación de Renato. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una desesperación. O sea, carecemos tanto de jugadores a ese nivel, con presencia en las ligas más importantes, que magnificamos todo. No estoy diciendo que hizo un mal partido, pero tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que fue el mejor de la cancha. Hizo un partido correcto, me parece. Un partidazo, correcto. O sea, hizo lo que tenía que hacer, hizo su trabajo. Más nada, sí. O sea, hizo un partido correcto. Esa es la palabra, coincido con ese término. No, sí. O sea, pero no es sobredimensionar el tema, o sea, ya queremos ver a Busquets con la camiseta 14 del Celta. No, pero ese ya era extremo, pues. Pero hablando de Tapia, ha sido tema de conversación, no solamente acá, porque incluso a los jugadores del Celta les preguntan por Tapia. A Aspas le preguntaron por el futbolista. Obviamente cada uno tiene una visión distinta, pero viene siendo tema de conversación no solamente aquí, hay que decirlo, ¿no? Lo que sí, más allá de que haya gustado o no su juego, yo también califico como correcto el partido de Tapia, por más que otros medios le hayan puesto que hizo un partido imperial incluso. Claro. Me parece que se ve que el futbolista tiene un aplomo y tiene una personalidad que obviamente lo ayuda a convivir en contextos de tanta presión como ese, ¿no? No era cualquier rival, ¿eh? El Atlético de Madrid, claro, es uno de los equipos que pelea en Champions, que pelea arriba, que es líder de la Liga Española. Y por tanto creo que era un partido para mostrarse. Y para mí, coincido con ustedes, hizo un buen partido, hizo un partido correcto. Claro, un partido, a ver, digamos, 5 o 6 puntos, no es así, pero yo leía, amigos míos también decían 7, 8 puntos, y no es que Tapia nos parezca que haya hecho mal partido, no, al contrario, correcto, correcto significa, listo, va bien, pero en otros partidos... 8 puntos Suárez, claro. Claro, y para mí el mejor, 8 puntos Suárez, ya, ahí cerquita con Dombiá, sí, ¿no es cierto? Que fue el lateral, el volante ancla del Atlético de Madrid, que se jugó un partido. Y llegó el Valencia. Yo no me quiero imaginar lo que dirían de Suárez si fuera peruano, ¿no? Claro. O sea, lo que dirían acá, porque en realidad tenemos una capacidad para magnificar las cosas, y ahí es donde después la misma gente, eso cuando vienen estos jugadores a participar por la selección, se dan un encontronazo, porque le estamos vendiendo algo que no es. O sea, tal cual. Yo no digo que lo de Tapia esté siendo malo en el Celta, todo lo contrario. Creo que se está afianzando, pero va despacio. O sea, recién tiene sus primeros 17 partidos de liga en el torneo español. O sea, y ya están queriendo colocarlo en otros clubes, que se consolide, que tenga continuidad, pero no vendamos
un jugador superlativo porque no lo es. Pero ojo, que ha tenido muy buenos partidos. Este partido fue correcto. Sí. Pero los anteriores fueron mejores que estos. O que este. Yo también creo lo mismo. Yo no sabría decirte si ha llegado al muy bueno. Yo creo que ha tenido partidos buenos. Para mí sí. No, pero sí. A ti no me sorprende. Y por tanto, obviamente, porque tenemos una mirada muy distinta de las cosas. Tú miras de una manera las cosas, yo miro de otra. Soy más optimista con ciertas cosas. Quizás tú eres más escéptico en algunas otras. Está bien. Ya, por eso, para mí ha hecho buenos partidos. Incluso se mete en los 11 ideales de la Liga Española porque también tiene buenos juegos. Y mira la cantidad de volantes centrales que hay en España. Ojo, subestimemos esa parte. A veces nos enamoramos acá porque un jugador sale en el equipo ideal. Es que no es normal para nosotros. No es normal que un jugador tenga buenas actuaciones en el fútbol español. Carecemos de jugadores que puedan brillar en buenas ligas. ¿Cuántos jugadores tenemos en esas ligas de nivel? Sí, pero el salir en el equipo ideal... Pero ¿cuántos? Escúchame, no solamente eso. Mira los partidos del Celta. ¿Has tenido la oportunidad de ver los partidos de Tapia en el Celta? Son muy buenos. Fue correcto. ¿En qué puesto está el Celta? Muy bueno. Pues que tú no has visto los últimos partidos y los del inicio. Pero te pregunto, ¿en qué puesto está a mitad de tabla? Está a mitad de tabla. Ah, muy bueno. Buenísimo. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Muchas veces el colectivo no ayuda. Se lesiona un jugador, ha tenido una racha de 5 partidos bajos. Incluso en los empates. Pero el equipo no lo ayuda. ¡Hala, mierda! Ya. Ha tenido buenos partidos incluso en los empates. Hasta en las derrotas del Celta ha tenido buenos partidos. Eso te iba a decir. Pero si te quedas con. ¿Sabes qué partido me gustó a mí? Con lo que pasó. ¿Sabes qué partido me gustó a mí? Contra el Eibar y contra el Granada, que empataron. Sí. Esos dos partidos a mí me gustaron de Tapia. Y me gustaron porque hizo algo que, por ejemplo, ayer no hizo. De repente, porque yo atribuyo que el día de ayer Tapia no haya hecho un buen partido, pero sí un partido correcto, por algo que, muy particular. La María a los 5 minutos te condiciona. Totalmente. Te condiciona. Hay que tener cabeza también para jugar así. Claro, y no puede ser tan agresivo, no es así, porque puede llevarte una segunda María. Y algo que Tapia se ha venido haciendo y que lo hizo en la primera parte un poco, pero en la segunda parte no lo hizo, es pedir mucho la pelota, pero en la zona central del medio campo. Creo que Tapia no lo hizo, ¿por qué? Porque cuando la pides ahí, hay un riesgo de que te presionen y te la quiten. Si te la quitan, tienes que cortar con falta. Si cortas con falta, es segunda amarilla y chao. Entonces Tapia, sobre todo en la segunda parte, lo que hacía era pedirla, pero se metía mucho entre los centrales. Claro. Y de ahí intentaba salir jugando. Y si bien es cierto, las estadísticas hablan de un 83% de efectividad en el pase, muchos de esos pases fueron laterales, no fueron verticales. Algo que ahí observo de partidos anteriores, que sí lo estuvo. Ayer no lo estuvo. Cuando tú quieres que la estadística valga, la sobredimensionas. Porque, wow, no, el 83, el 90% de pases efectivos y todos fueron al costadito. Claro. Ya, pero este es un partido distinto, ojo. No sé si viste los del Eibar, muchas veces también se metía, incluso Denis Suárez era el que recogía la pelota de atrás. Y llegó más al área rival. O sea, Tapia en otros partidos hizo eso, pisó el área rival, jugó área a área. Contra el Atlético de Madrid, reitero, por la amarilla, no quiso arriesgar, aparte es un rival de mayor fuste, y dijo, mejor me posiciono bien, también pudo haber sido mandato del Chacho Coudet, decirle, claro, oye, mano del este, técnico, partido, obvio. Este partido no vayas a leer rival, quédate siempre acá, más aún con la amarilla. No sabemos esas cosas, pero si yo comparo al Tapia de ayer con el Tapia de otros partidos, sí vi otros partidos mejor, el rival obviamente es... Lo que te marca... que ante rivales más fuertes todavía le falta. Desde la jugada en la que gana la amarilla, te das cuenta que es un jugador todavía que falta cuajar. Pero por supuesto, todavía pero, falta. Pero eso, claro, eso y está en crecimiento. Eso es relativo. O sea, en un partido te pueden sacar una amarilla en inicio. Es la forma de la falta, Mauricio. Es el tipo de falta que cometió. Pero puede pasar, obviamente. Puede pasar en cualquier partido. Es una acción de 2 segundos, de 3 segundos, donde quizás marcas distinto a... Es la forma en la que vas a la marca, Mauricio. Bueno, dale. Ahora, mira, lo que dice Giuseppe es muy valioso, Julio, porque Tapia debe ser uno de los jugadores más maduros que hay en la selección, ¿no es así? Y que sabe lo que tiene que hacer. Y que yo te apuesto que le preguntaríamos a Tapia, y creo que Tapia diría, hizo un partido correcto, he hecho partidos mejores, porque los ha hecho, lo hemos visto, y ayer fue correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso a qué te lleva? A cuidarte, como dice Julio, de una amarilla a los primeros minutos, porque te condiciona,
condiciona tu juego, sobre todo si tu juego se basa en marcar y ser agresivo, y también de tratar de arriesgar en algún momento lo que haces contra otros equipos. Porque justamente el de tomar decisiones para que el equipo vaya al empate cuando perdía 2-1, también pudieron depender de él, ¿no es así? De filtrar un pase esto más vertical, de tratar de pisar el área para una segunda bola o la primera ganarla, ¿no es así? No sé si Coudet le habrá dicho que no lo haga. Pero digo, hay cosas que sí hizo en otros partidos que no hizo el día de ayer. ¿Por eso jugó mal? No, partido correcto de Tapia. Un partido correcto. Nadie lo está minimizando. Al contrario, aplaudimos que haga un partido correcto contra el Atlético Madrid. Claro. Pero, pero para Tapia y para nosotros, que sabemos qué valor tiene Tapia, puede jugar mejor de lo que lo hizo ayer, por supuesto. Y otra cosa, hay que ver cuánto valora el riesgo también en este caso Coudet, ¿no? A diferencia de otros juegos, me parece que acá muchas veces el retroceso podía comprometer más al equipo, porque si algo tiene a favor el Atlético cuando emprende justamente los ataques es formular bien las contras. Tiene a Correa, que cuando se extiende, obviamente, es un arma difícil de parar. Aparece Renan Lodi, como hemos visto en el segundo gol. A Lodi le lanza la pelota por detrás de los defensas cuando están retrocediendo y es sobremuerto. Por eso, por eso. Mira el gol. Claro, Mira el 2-1. ¿Dónde se posicionó a diferencia de otros juegos? Sebas Quispe nos dice, analicen al rival. Por supuesto que analizamos al rival. Claro. La gente, a ver, chicos que nos están viendo, chicos y chicas, cuando de un jugador no lo ponemos en la cúspide, no significa que esté en el suelo. Estamos diciendo que un partido correcto. Aplaudimos a Tapia. Me siento orgulloso de ver a un jugador peruano jugar frente al Atlético de Madrid y pararse y hacer un partido correcto. Tal por cual. Supuesto. Aplausos para Tapia. Pero mesura y análisis. Lo que sobredimensionan. Exacto. Entonces, si analizamos el rival, justamente eso, y nos lo pedía Sebastián, fíjate el segundo gol del Atlético de Madrid. Cuando Vía conduce y lanza. Y Tapia, por ejemplo, u otro jugador cercano, pero Tapia estaba ahí, y también otro jugador, no lo presionaron. Tapia quizás no lo presiona porque está cubriendo mucho las espaldas. Claro. O también porque como está con la María, no ejerce presión. Cuando Vía lanza sobre la izquierda y viene el centro de Lodi para el segundo tanto del Atlético de Madrid. Y sufre con eso, creo, el Celta, ¿no? No este partido, otros también, creo que a las espaldas justamente de esa zona, de Mayo y de... ¿Cómo se llama el otro central? Murillo. Y Murillo, ahí es donde sufre mucho el Celta, justamente para tapar ese espacio. Ese espacio de atrás, ¿no? Ahí Michael decía, también coincide con nosotros, Tapia es un partido correcto, lo bueno que todavía no ha llegado a su techo. De acuerdo con eso. Sí. De acuerdo con lo que dice Michael. Pero por supuesto, si recién está en su primera temporada en la Liga Española. Claro. A eso yo voy, con que hay que dejar cuajar y que tenga una, dos, tres temporadas en el mismo equipo. Acá ya lo quieren vender, ya empiezan a decir que lo quiere Juventus, que lo quiere... O sea, ahí es donde hay que poner un freno. Claro. Ahora, y si más adelante va a llegar, los que vamos a estar contentísimos, bueno, primero él y también nosotros. O sea, qué alegría nos daría que un peruano siga triunfando. A mí me pone contento cuando escucho buenas noticias de gente que conozco o peruanos que están triunfando en el extranjero. Creo que a todos nos pone contentos. Sí, y es bueno porque demuestra de que hay futbolistas que pueden llegar. Ojalá tengamos más y podamos producir más jugadores que puedan justamente jugar a ese nivel, a esa exigencia. Porque es realmente la que se presenta en los partidos complicados contra Brasil, los partidos complicados contra Argentina, son jugadores de esas ligas. O sea, Brasil, cuando enfrentamos a Brasil, le enfrentamos a Gabriel Jesús, que juega en el City, a Neymar, que juega en el PSG, tienes a Casemiro en el Madrid, Lodi en el Atlético, tienes a Alisson en el arco, que juega en la Premier. O sea, por eso hay tanta disparidad también cuando enfrentan a selecciones como la de Perú, que tiene jugadores en quizás ligas emergentes o otras ligas que no tienen la competencia o la altura de las indicadas o las mencionadas lo ahora, que, ¿no? Claro, lo que sí es cierto es que Tapia ha evolucionado en su juego, porque Tapia ahora juega mucho más rápido. Y las coberturas de Tapia, laterales sobre todo, cuando le ganan las espaldas a los volantes que van al costado de él, también son buenas. Entonces creo que Tapia ha mejorado en esas acciones y sigue creciendo. Y cada vez que enfrenta rivales como Atlético Madrid, la exigencia va a ser mayor y por supuesto su mejoría de repente va a ir esto también en una progresión aritmética importante. Sí, de acuerdo. Y sabe lo que tienen que hacer, ¿no? Creo que sus compañeros también, por ejemplo, sabe que él no tiene, por ejemplo, la ruptura en conducción que tiene, por ejemplo, Denis Suárez, sabe que tiene otras características en su juego quizás y por tanto de esa manera se pueden complementar, ¿no? Uno es más un destructor del juego, que sabe que apenas recupera la sede y la sede bien, tiene un pase claro, y el otro quizás es el que más se encarga en unir el ataque con el mediocampo, ¿no? Porque si algo tiene este Celta con los jugadores que tiene de ataque, creo que también es vértigo, ¿no?
Sí, con Santimina, con Yao Aspas, con Bryce Méndez, son jugadores que van hacia adelante, que agarran espacio y atacan el espacio y simplemente ahí es muy difícil de tomarlos muchas veces. Ricardo Aima dice, he visto casi todos los partidos del Celta y lo de Tapia es cumplidor. Acá la prensa vende mucho humo. Jonathan Liñán, estamos haciendo demasiada bulla. Parece cuando recién llegó Benavente y lo vendían porque estaba en el Castilla, tiempo al tiempo. Nilton Canedo, vamos despacio. Esperamos que se consolide un par de temporadas y que vayan más peruanos al extranjero. Y Rubén Sánchez dice, muchas gracias por opinar con mesura. Tapia no completa ni una temporada y muchos medios están hablando de más. Espero que Tapia se consolide un par de temporadas en el fútbol español y después se verá. Uh-huh. Ahí está la gente. Es lo que nos decía el otro día, lo que nos decía el otro día Mostoboy también, ¿no? Que cuando llega un jugador a la Liga Española es bueno que tenga una o dos temporadas y después por ahí que salte a un mejor equipo. Ojalá que se dé. Para nosotros nos ayudaría mucho que un jugador como Tapia, obviamente, pueda seguir creciendo, evolucionando, que pula ciertas cosas y que llegue. Sí. Yo por lo que pelea, por cómo juega hoy, por cómo ha venido jugando también en el tiempo, a mí el Sevilla, o sea, veo, ¿no? A veces uno, de repente, no es la mejor opción para Tapia, ¿no? Ojo, es lo que, si tú me dices hoy, me apuras y todo, ¿qué equipo calzaría? Te digo el Sevilla, ¿no? Por decir un equipo que pelea más arriba que el Celta, ¿no? Es uno de los equipos con mejor presupuesto en España, o sea, cuando tienen que gastar, gastan y no tienen muchos inconvenientes. Obviamente, no, jugadores de segunda escala, ¿no? Claro, lo que decía Julio es verdad también. O sea, el pasaporte comunitario va a ayudar a Tapia a que su progreso sea eminente. Es que al final te das cuenta que el progreso de Tapia no solamente es futbolístico. Uh-huh. Exacto. Es mental. Sí. ¿No? Y ahí marca una diferencia enorme con otros jugadores peruanos. Porque él tuvo la posición en todo momento de aguantarse la banca, soplarse la banca si era necesario, pero no salir de Holanda para conseguir el pasaporte. Totalmente. Y ahora empieza a dar fruto. ¿Y cuánto juega su cabeza? Digamos, ese poder emocional que puede tener, de saber de que se fue muy chico de acá. Hay que estudiar ese caso también, ¿no? Porque se fue muy chico, no jugó primera en el Perú. No jugó primera en el Perú. Se fue muy chico, trabajó en muchos aspectos, obviamente todo lo que iba a ayudar a ser el jugador que hoy es. Y creo que todo lo que mira atrás le ha servido, ¿no? El tiempo en el Feyenoord, donde lo sentaban y jugaba y a veces sí y a veces no, la temporada en el Willem, obviamente el paso anterior en el Twente, todo esto creo que ayuda para que el futbolista pueda justamente ir creciendo y evolucionando en muchos aspectos para llegar al futbolista que hoy es. Y hoy creo que lo veo, como te digo, con otro carácter que lo ayuda obviamente a poder sobresalir en una liga tan complicada como esta, ¿no? Lo que sí está haciendo también bien Tapia es ganar duelos individuales. El día de ayer, me parece que de 6 duelos individuales ganó los 6, otros con faltas, ¿no es así? Arriba también está yendo bien. Como reitero, el día de ayer creo que un poco faltó más en un pase vertical que tantos pases horizontales, ¿no es así? Para tratar de romper esa línea defensiva del Atlético de Madrid. Pero después, como decíamos, partido correcto, pero Tapia sí está mejorando en muchos aspectos, y el que más ha mejorado, y justamente con respecto a la selección, a ver, ¿cuál era la crítica que mucha gente le hacía a Tapia? A veces conduce mucho en una zona en la que no debe conducir. Bueno, hoy con el Celta no lo hace, recibe, recepciona, toca, o sea, juega casi siempre a dos toques. Por ahí, cuando se mete entre los centrales, conduce un poco para que se desmarquen algunos compañeros y poder servir. Pero cuando está en la zona central, control, toque, sí. Control, toque. Juega más rápido, más fluido. Y tiene que ver también con los principios de juego, ¿no? Que me imagino que impone Coudet, porque el Celta no es que todo el rato te marque igual. O sea, por momentos sí te presiona arriba, ¿no? Claro. Por momentos sí se vuelve un equipo insoportable, pero por momentos también retrocede, te empieza a marcar en bloque medio, y espera al rival para que cuando ingrese a ciertos lugares del campo, ahí cuando marcan distinto, Le suben obviamente el ritmo a la marca y de repente presionan de otra manera. Sí, a veces se maneja muy bien ambas maneras de marcar. A veces tú lo ves al Celta 4-1, 3-2, después lo ves 4-3-3, ¿no? Va variando tácticamente de acuerdo a la zona de presión o al mandato del técnico en determinado momento del partido. La verdad que es bien táctico el Celta, pero Tapia siempre está ahí. Sí. Tapia siempre está ahí, arriba, por delante de los centrales, ¿no? Y lo que ha ganado, más allá de todo lo que decía Oscar, es ha ganado presencia y ha ganado respeto. Sí, eso sí. Se está haciendo conocer en una liga de la que nadie tenía por qué conocerlo. Ha jugado todos los partidos, ¿no? Todos los partidos. No, o sea,
Va camino a consolidarse de buena manera en un club como el Celta de Vigo, que no es cualquier club tampoco, ojo. Claro. ¿No? Claro. Y eso va a ayudar a que pueda abrir camino para otros peruanos que quieran correrse ese riesgo de llegar a ligas competitivas, dependiendo de lo que busque cada uno, ¿no? O sea, Carrillo, por ejemplo, muchos lo criticaron, él es cómodo, él está cómodo, es feliz. Tanto así en Arabia que acaba de renovar contrato hasta el 2023, ¿no? Entonces, bueno, si eso es lo que él quiere y le acomoda y compite, bienvenido sea. Pero Tapia marcó como camino de vida otro, ¿no? Él, ¿por qué no tentar cosas en ligas importantes, ¿no? Como la española. Claro. Y yo creo que Tapia debe tener esa espina de volver a la Premier League, ¿no? Porque él en algún momento, pues de repente pocos saben, fue y se probó al Liverpool y por un tema de talla no se quedó. Tal cual. Fue eso. Y ahí sí creo que es, bueno, para mí es una liga hasta más exigente que la española. Menos tiempo para resolver. Me parece ahora, que sobre todo para los jugadores de medio campo, ¿no? Tienes que tener mucha técnica, mucha reacción. Pero una cosa. Se juega más rápido incluso. Quería preguntar algo, Julio, si te acuerdas, porque yo sí me acordaba de eso que pasó en el Liverpool, pero creo que eso pasó cuando Tapia fue a probarse como central, ¿o no? Sí. Como central pasó, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hoy... Claro. Él en la selección de Ahmed era uno de los centrales. Los centrales de ese equipo eran Tapia, Max Barrios, Miguel Araujo... y Marcos Ortiz, y había otro, ¿cómo se llama el central? Calderón era, no. Había no, Calderón es de JJ. Patrón, un central de la U. Esos eran los cinco. Sí. Claro. Max Barrios le daba a la propina. Pero no llevo. Max Barrios sobrepasaba la talla y la edad cuando fue a Liverpool. Max Barrios. Pero después, mira, de diferencia, no se quedó por el idioma. Emma, me parece que inician de titulares Tapia y Barrios y terminan cambiando al final Juan Marcos Ortiz y Miguel Araujo. Claro, lo que pasa es que Tapia es menor todavía. Claro, robó un año. Que Max Barrios es menor por 10. Ah, obvio. Eso sí. Y pues, Tapia y Peña también. Sorry que me desvíe, ¿no? Pero ¿y ese tema que quedó? ¿No? Sí. O sea, no creo que lo suspendieron y nunca más puede jugar. O sea, la verdad que no. ¿Sí, buenas? Sí. Mesa giratoria. Claro, que el sol está tremendo, ¿sabes? Hay que ponerle techo a la casa, ¿sabes? Sí. No, se tiene, tiene como bambú, así que se para. Pero bueno. ¡Bambú! Sí. Bambú, pues. Está bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué será de la vida, no? ¿Qué será de la vida de Max Barrio? Ahora, ¿cómo compraron ese cuento también acá, no? Bueno. Ahora, para ir un poco al torneo local, parece que tiene fecha 12 de marzo el inicio, ¿no? Sí. 12 ahora, de marzo. Como para que Gareca no esté muy contento tampoco, ¿no? O sea, su convocatoria es el 7 de marzo. Ahora, ¿cuántos jugadores del medio local pueden estar en esa lista? Los arqueros. Dos. Sí, los arqueros. Te diría Carvajal. No, casi no puede. No. Carvajal. O Duarte, puede ser, ¿no? Duarte podría ser. Pero Carvajal creo que va a estar, ¿no? Es el que ha tenido más competencia. Sí. Claro, entonces Carvajal sí. Y de ahí. No creo, ¿no? Lo que pasa es que va a tener que echar mano a algunos cuantos, porque no sabes el tema de los permisos de los jugadores que van a estar en la MLS también. O sea, yo creo que ahora se viene una lista numerosa, pero no porque tengas muchas variantes, sino porque tienes muchos jugadores parados. Claro, y tienes que ver. Pero del torneo local, yo creo que llama a Canchita. Yo imagino, o sea, yo creo que llama a Calcaterra. Yo creo que lo llama Calcaterra. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Claro, es que es bueno, claro, ya. No, es que es ver por cómo. O sea, la foto del año pasado, ¿no? Claro.
Bueno, pues lo puede llamar por la cantidad de partidos, o sea, para, como dice Julio, para verlo, ¿no? Pero digamos que en el 11, o sea, en el 11 esa zona no me preocupa porque Tapia, Yotún y Aquino están. ¿No es cierto? Sí. Esto, Cueva, Carrillo están, Benavente Peña. Está, esto, Peña está. Atrás, bueno, Santa María, Araujo están jugando. Lo que me preocupa es que Abraham no esté jugando, ¿no? Hablé con Gabriel Costa. Sí. ¿Y cómo va? Y me dice que me habló de un mes de recuperación. De los cuales ya pasaron dos semanas. Claro, pero de recuperación, ojo, una cosa es recuperación, sí, y otra cosa es vuelta a la cancha. Pero me dijo, espero que pueda estar bien para llegar. Ok, eso me puso. Ojalá. A ver, voy a revisar. Porque, Mauri, como yo les contaba la vez pasada, o sea, por ejemplo, ya, cicatriza, ¿no es cierto?, la lesión. Todo bien, listo, puedo trotar, puedo correr, pero a ver, movimientos diagonales, frenar, salir, explosión, esto, patear, poner la pierna para patear. Entonces, son cosas que uno las tiene que entrenar, la cabeza también, trabar, sí, ¿no es cierto? Tengo para un mes, me dijo. Pero ahora termina el campeonato y tengo vacaciones y en ese tiempo espero recuperarme bien. Le dije lo de la fecha del 7, que va a la convocatoria, y me dijo, ah, mira, esperemos estar pronto y preparado para ese día. Por ahí que se puede dar, ¿no? Y que no... Porque dijeron 8, de 8 a 12 semanas de recuperación. Por eso te digo. Y han pasado dos nomás. ¿Sí? Sí, claro. O sea, si son 8, son 2 meses. Ahí es duro, porque además, ¿sabes qué? Más allá de que llegue, ¿ya? No solamente se trata de llegar, sino de cómo llegas. En el caso de Costa, sobre todo, porque no podemos decir que Costa es un habitual convocado por Gareca, ¿no? No es. Entonces, llegar lesionado o recuperándote de una lesión, de repente terminas dando una impresión negativa y que no te suma para volver. Distinto que llegara como venía, ¿no? En esa racha de partidos seguidos, de completos, de goles, porque la confianza es otra. Claro, o sea, llega con el temor de la lesión, más la presión de llenarle los ojos al técnico para no irte de la selección. Es más duro. Tal cual. Es más, si llegaba como venía jugando, tranquilamente era una variante probable. ¿Cierto? Estaba jugando detrás del punta, ¿no? Podía ser por eso, una variante probable, por eso decía. Y lo otro es que, dentro de lo malo, lo bueno es que cuando uno tiene una lesión de ligamento en la parte externa, a diferencia de la parte interna, en la parte interna uno, es su izquierda, ¿no es cierto? Su derecha. Es la izquierda, creo, es la izquierda. Que la utiliza menos, ¿no? Pero bueno, al margen de la pierna que sea, uno utiliza más el borde interno para dar un pase, para jugar. Y muchas veces esa fricción, ese contacto con la pelota te molesta en el ligamento interno. Diferente en el ligamento externo, ¿no es cierto? En el ligamento colateral, que no tienes esa posibilidad de ese pase que te pueda molestar. Porque hacer un pase con borde externo es menos frecuente que hacerlo con borde interno, ¿no es cierto? Salvo que seas ñol y que lo hagas casi siempre esto para no usar una pierna y usas la derecha como los dioses, ¿no es así? Pero no es el caso. Lo otro sí es el tema de los giros. Y además porque si tú eres diestro, la pierna lesionada es la izquierda, ¿no es cierto? Sí, rodilla izquierda. Ya. Entonces, como él juega con la derecha, la pierna con la que protege es la izquierda. Entonces, esa pierna tiene que estar bien, bien protegida, Gaby, muscularmente y también mentalmente. Porque si tú proteges con dudas de la lesión, puedes poner mal la pierna y te puedes volver a lesionar. Entonces, ojo con eso, que también hay que tener cuidado. Y por eso los entrenamientos ya en campo te hacen trabajar esas cosas, simulaciones de partidos para que puedas trabajar eso. Es diferente, volví, camino, corro, gimnasio, claro, eso es. Pero lo otro, los movimientos, es lo que hay que tener cuidado. Y gira mucho sobre su propio eje también, Gaby, en el juego, en la mitad de la cancha, y cuando aparece, obviamente, el espacio también es de gambetear, de recortar hacia adentro, claro. Y eso obviamente implica que compromete mucho esa parte. Vamos a ver qué tanto mejora. Evidentemente, creo que el recuerdo de la lesión anterior, cuando estuvo parado casi 9 meses, obviamente invita a que después las lesiones no sean tan crueles con uno mismo y que quizás un futbolista en las lesiones ya tiene memoria. Creo que ya no le va a afectar tanto como esa, obviamente que estuvo
prácticamente lo sacó de una temporada entera del fútbol nacional, ¿no? Creo que esa percepción y el hecho de que esta lesión obviamente sea de aproximadamente 8 a 12 días o meses, como dice acá, hace que sea diferente, ¿no? Claro. Ahora, ahí Julio Eduardo Molina ponía una lista que la verdad no me disgusta para nada, ¿no? Ahí está, mira. A ver. ¿Lo ves? Tábara, Corso, Cáceres, Chávez, Joel Sánchez. A ver, Tábara yo creo que puede ya estar mereciendo una oportunidad. Sí. Lo de Corso, mientras no aparezca otro, yo creo que se mantiene. Cáceres no creo que esté. Yo tampoco. No, aparte Cáceres tiene que cumplir una fecha de suspensión, o ya la cumplió. Sí. No, le falta. No. Claro. ¿Verdad? Chávez, Gianfranco. Sí, claro. A mí particularmente no me convence. Y Joel Sánchez, yo creo que hace rato dejó de tener una posibilidad con Gareca, ¿no? Sí, ¿cuáles son las opciones de zagueros, de centrales? Porque está Abraham. Zambrano lo va a llamar, seguramente igual. Pero Zambrano no, Zambrano está suspendido. Sí, por eso, pero un partido, ¿no? Pero lo va a llamar para el segundo. No, bueno, yo creo que sí, yo creo que lo llama. Bueno, ¿qué? Eximido de ese juego. A Zambrano. No sé. Lo llama. Sí. Yo sí. Creo que lo falta llama. Uno, ¿no? ¿Le falta qué? Le falta una fecha, ¿no? Sí, con Bolivia no juega, pues, ¿no? Pero claro. Ya, está Zambrano, Abraham, Santa María jugando, Araujo y Callens. Esos son normalmente sus cinco zagueros, ¿no? Tendría que quitar uno de esos para que entre, me parece. Bueno, lo de Callens no sabe si viene, claro. Pues, ¿no? Claro. Podría ser. Ahora, una consulta. ¿Casi no haya cumplido su fecha de suspensión? ¿Si fue contra Brasil? Sí. Dos fechas tenía él nada más. ¿Era una? Una o dos, ¿no? O sea, todavía la... O sea, las cumplió contra... Creo que eran dos y Zambrano eran tres, ¿no? Sí, o pero ya las cumplió por eso, pues. Porque claro, la primera fecha fue Paraguay-Brasil, la segunda fue Chile-Argentina. Sí. Casi ya las cumplió. Totalmente. ¿Quién pregunta? Claro. ¿Alguien preguntó ahí quién debería al arco? Creo que. No, Galese. Galese, claro. Galese. Yo creería que Galese, Carballo y el otro va a estar entre Duarte y Cáceres, ¿no? Yo creo que va siendo la oportunidad de. El tema es que no va a tener mucho tiempo para verlo, pues, ¿no? Pregunta Rey Bell si la selección va a ir a Cusco para aclimatación. No, va a ir. No va a ir. No. Lo único que están pensando. Sí, Mauri, dale. Van a hacer una tarea, un trabajo muy distinto, como dije la vez pasada, a lo que significó el partido en el cual Perú perdió 3-0 con Bolivia, ¿recuerdan? Sí, claro. De la eliminatoria anterior, ganó en Mesa sí. Perú, obviamente, pero van a hacer un trabajo muy distinto a cómo fue el equipo de ese partido, porque priorizaron el hecho de imponer jugadores que tengan buena respuesta en altura. Ahora no. Ahora, Mauri, antes que Gianfranco Chávez está Jean-Pierre Riner, ¿no? Sí, porque sí, ya lo llamó también, ¿no? No, por eso te digo. No, lo estábamos claro. Considerando. Y te sirve como lateral, sí. ¿No? Y ya empezó a... y ya empezó a sumar minutos con el EMEN. A ver si suma puntos, más bien. Sí. Ahora, otra cosa que quería apuntar, porque mucha gente se cuestiona, ¿no? Oye, hay que convocar a otro delantero porque la Paula nunca jugó en la altura. Y la vez pasada hablaba con alguien del comando técnico y decía que los niveles de medición de la Padula en cuanto a la resistencia hacen que la Padula tranquilamente pueda jugar en La Paz. El nivel en el que viene trabajando y viene jugando la Padula, o sea, es superlativo a comparación de lo que están acá. Claro. Y me dijeron otro ejemplo. Argentina cuando ganó en La Paz fue con 7 jugadores que ni siquiera habían jugado esto en la altura de su vida. Y algunos que no habían jugado eliminatoria, ni siquiera. Vienen de un nivel de entrenamiento superior, ¿no? Claro. Ahora, al tener a la Padula y Paolo, esperemos que bien, ¿es posibilidad que inicien juntos ambos? Imagínate. De repente contra Venezuela, porque yo no creo que Paolo llegue al 100% contra Bolivia ni que lo arriesguen ahí. Ahora, si juega los partidos con Flamengo y Corinthians. Yo no creo que, aún así, no creo que sea titular contra Bolivia. ¿Tú dices? Hay que esperar. Y si no, que Raúl. O la Padula solo. Yo veo a la Padula. Si Raúl no está entrenando, o sea, está entrenando por su cuenta, ¿no?
O sea, no, o sea, Raúl, Edison, esto, todos los de la MLS están manteniéndose por su cuenta, ¿no? Hay muchos que están en Lima. Yo veo a la Padula contra Bolivia y Paolo siendo una alternativa. Ahora, por guardarlo, ojo. ¿Cómo? Por guardarlo, porque por no quemarlo físicamente en un partido tan duro como la altura de La Paz. Y además, ¿para qué tan clave es ese partido? No, y además, otra cosa para apuntar, o sea, todos sumaron, ¿no? Claro, pero ojo, la Padula convive justamente con el forzar al defensa, con el pelear, con el chocar, no sé si, con el desgastar también. Y como dice Julio, una alternativa de Paolo ingresando en un segundo tiempo, que puede ser más favorable, que puede, ojo, porque si arranca el segundo tiempo perdiendo, listo, lo que habías pensado, claro, lo que habías pensado ya no sería tan, tan oportuno, ¿no? Pero bueno, o sea... Sí. Ya lo hizo Gareca teniendo como alternativa de segundo tiempo. Para mí también hay que tanto en Campeño. Y la que ponen ahí. Claro. Ormeño, para mí también Ormeño es un jugador para tener en cuenta. Y para mí, altura, para, ¿no? Sí, claro, para mí los tres. Paolo, La Padula, Ormeño. Dado que Raúl no está en competencia por la MLS, yo considero... Eso deberían ser los tres, sí. Sí, y es más, ¿y por qué no convocar a los cuatro, Julio? Si la empresa convocaron a cinco. No está en buen nivel, ¿no? Claro. La vez pasada, ¿te acuerdas? Convocaron a Aldair. La vez pasada convocaron a cuatro, cinco nueves. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no tener la opción de hacerlo hoy también? Y convocar a todos. Ahora, ¿por qué se da también esta situación que se está dando en Perú? Porque si vemos, de los tres que ha nombrado, Oscar, dos son nacionalizados. ¿Y qué tiene? Digo... Es a falta también de que no están saliendo nueve, ¿no? Acá. ¿Por qué dos nacionalizados? La Paola no es nacionalizada, pues nació acá. ¿Y cuál es el otro nacionalizado? Ormeño. ¿No es nacionalizado? ¿No? Bueno, pero vivieron, dio toda su vida pero en el país. ¿Es nacionalizado? Ya, tranquilo. Ya. Claro, nacieron acá, pues, ¿no? Sí, no sé. ¿Nacieron acá? No, la Paola nació allá. O acá. Claro, la Paola nació allá, pero madre italiana. No, madre peruana. Sí, claro. Y... Está bien, pues, pero es peruano, pues. Sí, pero digo, eso a falta de que obviamente estamos buscando jugadores en otras ligas y en otros países en base a que no salen nueve como antes, ¿no? En su momento salió Diego acá. Quien tiene que salir eres tú, pero por internet, creo. Sí. ¿Me escuchas? No. Se te va, Mauricio. Debe ser se ha caído el bambú. Le ha movido la antena. A mí. No se te escucha. Sí, Mauri, no. Me pregunta Oscar Jan Rangel, dice, ¿qué es de Vilca? Vilca tuvo una lesión, ¿no? Sí, pero está, bueno, está ahí en Newcastle, igual alternando en reserva, ¿no es cierto? O sea, no es que aún haya pasado al primer equipo, ni mucho menos. Entonces, igual el mapa está, pero... Esos no son jugadores que, al igual que Zúcar, que Matías Zúcar, que empiezan a priorizar su carrera y dejan de lado un poco la selección. Y es que de repente también, dada la juventud, esperan también consolidar o intentar hacer una carrera para después también ser convocados a la selección. Porque ahora, yo soy Matías y digo, sí, hoy el 9 es Paolo, ¿no? Y también está ahí la Padula. Entonces, mejor puedo priorizar mi carrera en un equipo, potenciarme y después ser útil. O puede ir de la mano, ¿no? Entonces, tal vez por eso. Porque, claro, uno podría decir, si hubiera quedado ido o quedado acá, que puede ser esto mejor observado. Pero las oportunidades también en el extranjero a veces no se presentan así nomás, ¿no? Entonces puede ser una oportunidad para que él se consolide por allá. Pero, por ejemplo, Zúcar se va a un equipo de Austria y ese equipo lo presta para jugar segunda en Austria. Entonces, más allá del nivel, porque desconozco cómo puede ser el nivel de la segunda, sales un poco de la órbita. Mejor hubiera sido jugar acá. Claro, pero son decisiones que tiene que tomar, ¿no? Y acá en Muni también no era garantizado que iba a ser titular, porque habían traído Velar. Si traen un jugador de extranjero y de esa, digamos, con ese repertorio, y además lo que yo tengo entendido es que
Matías se dio cuenta que, digamos, no voy a decir que no lo querían, pero digamos que no era tan importante para la administración. Es lo que sintió el ojo, no digo que así sea. Es lo que tengo entendido, sintió Matías en su momento. Yo ahí sí repito que pudo haber sido una alternativa importante para la U. ¿Pero lo llamaron? No, te digo, me pongo más en el lado de la U que del jugador. Claro. Pero sí me preocupa que ponte Vilca esté en la sub-23 del Newcastle, no lo veo llegando a la selección, y creo que Zúcar, que ya había llegado de alguna u otra manera, ahora con su decisión de irse a Austria y que este equipo lo preste a la segunda de Austria, se aleja de la selección. No, y además porque Vilca, por ejemplo, acuérdense ustedes, el año pasado, antes de la cuarentena, está en el equipo ideal de todos. Sí. La venía rompiendo, Vilca. La venía rompiendo. Hay un proceso de adaptación. Ojalá que sea más rápido de lo que puede, de lo que aparenta ser. Pero bueno, dependerá de él, ¿no? Ojalá que no se termine, claro, que dices tú, perdiendo, ¿no? Ahora, normalmente pasa eso en otros países. Digo, un jugador con esa edad, 21 años, se va y simplemente no es contemplado, no es utilizado en el primer equipo y juega en sub-23. No, eso pasa acá, está pasando acá. ¿Y por qué? ¿Por qué se da así? Porque son compras con proyección. Yo compro es como que Newcastle en este caso compra el material en bruto, lo va a trabajar, lo compra a 3, lo trabajo, lo potencio y mañana lo vendo a 5. Claro. No, te compro para jugar. Claro, pero solamente pasa acá, ¿no? Puede pasar en algunos otros lados de repente ha pasado a otro nivel, obviamente, ¿no? Otro nivel. Jugadores como los de Ecuador Plata, que hace un sudamericano de menores impecable y va y juega. Claro. ¿No? Acá no, pero acá tú te das cuenta, Mauricio, desde el chasis del jugador. Claro. Acá claro, tú te acuerdas. En el portento físico no gana. Arpán y Vargas. Sí, claro. El mismo Carrillo, ¿no? Sí. Sí. O sea, Vargas sí. Son otros jugadores. ¿Ah? Sí. Se pareció un tico cuando se fue de la U. Y regresó y era una 4x4. Y Vargas pasó por Argentina primero y demás, ¿no? Fue en crecimiento. Entonces vamos a ver claro, cómo va a cumplir. Pero la diferencia es que tanto Vargas como Farfán sí demostraron bastante en el torneo peruano, ¿no? Sí, o sea, Vargas y Farfán se fueron porque se tenían que ir. Porque ya tenían que pasar a una liga de mayor exigencia y seguir creciendo. ¿No? O sea, Vilca y Matías han dado un salto sin consolidarse en la Liga 1, ¿no? Y es algo que normalmente pasa. Lo mismo pasó con Pacheco, a mi juicio. Tampoco se fue sin consolidarse. Lejos de consolidarse estuvo antes de que se vaya a Fluminense. Pero antes sí se daba más lo que tú dices, ¿no? Recuerdo cuando se fue Juan Comínguez en su momento a Argentina, se fue a un buen nivel también. O sea, habiendo marcado una diferencia acá, o sea, lo mismo con Jefferson, con tantos otros jugadores. Pero ahora creo que con poco tienen la chance de irse. Solamente porque son jugadores en proyección y que ven que a futuro pueden dar una respuesta positiva. Sí, tal cual. Algunos se terminan perdiendo, otros regresando, ¿no? Y es más difícil consolidarte o en una liga a la que estás siguiendo sin haber tenido también una temporada donde has demostrado en el torneo peruano, ¿no? Sí. Ojo que ayer, bueno, el debate que estuvo caliente, me olvidé decirles algo, porque hay un momento que ponen de ejemplo a Loyola, ¿verdad? Loyola también se fue, creo que tuvo 2 minutos en Goiás y regresó rápido. Jugó 2 minutos y regresó. Y también obviamente regresa para mostrar, creo que ha tenido una buena campaña en la última, ¿no? Ya, pero ¿sobre qué era? ¿Por qué mencionamos a Loyola? Ya, nada más, me acuerdo de nada más de eso. Porque estamos en el debate de Quevedo, que se fue a Goiás y que tuvo un año perdido y bueno, lo mismo. Me parece que con Loyola fue lo mismo. Ya. Yeah. Sí, además creo que Loyola ni jugó. Pero ya está. Ya estamos así. No voy a decir nada. Ok. No, mejor. Vallejo finalmente juega a la Libertadores en Trujillo. Sí,
¿no? Sí. Hasta el día de ayer, una buena noticia, ¿no? Porque imagínate jugar de visitante, bueno, en cancha neutral, en otro estadio y todo, ¿no? Así que es una buena, buena noticia. Ahora, ¿es verdad lo que ha salido en circulación de Beto? No, es mentira. Es mentira, ¿no es cierto? Es mentira, ¿no? Obvio, y el club tampoco pondría eso, obviamente. Tampoco pondría eso. ¿Qué cosa? ¿Lo de la lesión, eso? Sí, pero ¿qué cosa puso? Porque no leí nada malo. No, pero no, ¿de qué? Digo, pusieron que tenía una lesión, ¿no? Sí. No, olvídate. Totalmente. No, pero ¿cuál? Pero ¿qué cosa pusieron que podía inferirse que no es, que es fake? No, digo, porque yo busqué después en las redes. Escuchando también. Busqué en las redes y obviamente no salió eso, pues. Está no bien, pero tú me... No, está bien. Yo también hice eso, pues por eso no encontré nada. Lo que claro, te estoy diciendo, tú me dices que de la publicación se desprende algo. Es lo que quiero saber. ¿Qué cosa se desprende? Porque la publicación no tenía nada de malo. O sea, nada de chongo ni eso que te invita a pensar a... Digo que en el segundo día de entrenamiento no van a poner, digo, una publicación de Beto da Silva que tenía una lesión. No me acuerdo qué lesión pone. O sea, obviamente lo tienen que cuidar, ¿no? No creo que el club a los dos días, obviamente, después de todo lo que se ha dicho, todo el revuelo que causa el jugador, después de todo lo que ha generado en las redes, vayan a poner Beto da Silva a toda otra lesión. No, que le vaya bien, ojalá, porque debe ser bien duro, ¿no? Para una persona pasar por todo lo que pasa. Ahora, esto yo no sé, la verdad. Si alguna vez lo pasó por no ser muy profesional, bueno, ahí está. Y si le ha pasado por un tema ajeno a ello y que simplemente están en su organismo, en su cuerpo, en su cabeza, ojalá que pueda encontrar pronto la solución, en verdad, porque debe ser bien, bien traumante. ¿Cuántos programas hemos hecho de Beto? Beto ha declarado... ¿Una cosa? ¿Sí? Beto ha declarado lo que hemos tenido. Que un genetista le dijo que su cuerpo no asimilaba las cosas y no se recuperaba como tenía que hacerlo. Ahí vamos más allá de cuidado personal y demás, ¿no? Claro, cómo asimila la comida. Y de repente hasta cómo descansa. Genético. Porque, por ejemplo, uno sale a correr, descansas, te recuperas, te oxigenas, ¡pum! Y estás activo. Hay personas de repente que hacen eso, si sería el caso de Beto, y que no llegan a recuperarse. Y, por ejemplo, el día siguiente que tiene entrenamiento, que supuestamente ya está recuperado, como todos, no está recuperado. Y al hacer el trabajo de los demás... hace que se lesione. No, ojalá por su bien que obviamente pueda tener. Pero por lo menos ¿te imaginas campaña con continuidad. Claro, ¿te imaginas? Claro, por eso cuando nosotros a veces criticamos una contratación, no criticamos al jugador, es al dirigente. Es al dirigente que no tiene en consideración algunas cosas, ¿no es cierto? Porque después, a Beto, ¿qué puedo decir de él? Que tiene talento, por supuesto, pero... que lamentablemente para él se ha lesionado mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vamos a ponernos en el caso de Municipal y tienes a Beto o a Farfán. Ya. ¿A quién te llevas? Yo a Farfán. Yo también. O sea... Con la misma incertidumbre, porque Farfán es una incertidumbre, ¿no? Sí, pero... Hay algo, por ejemplo, desde el punto de vista... Mira, solamente voy a... Primero te dije mi punto de vista futbolístico, pero te voy a decir mi punto de vista económico. ¿Sabes la cantidad de camisetas que vas a vender con Farfán? Ah, no, tal cual. Y si hubiera gente, creo que es un jugador que te lleva gente al estadio. No, obviamente, yo también iría con Farfán de lejos. Voy al tema netamente deportivo porque, a ver, nada te garantiza que Farfán juegue toda la campaña tampoco. Claro. ¿No? Ahora, para mí, y yo lo dije acá, y cada vez está más cerca. ¿Por qué? Porque no hay otras posibilidades. Y tampoco te sorprenda que haga un contrato con Muni de seis meses. Claro. Y se potencie y vuelva a Argentina, vaya a Brasil, a Estados Unidos o México, ¿no? Tal cual. Claro. Ahora, yo lo escuché obviamente por ahí que no es cierto, pero hace unos meses dio una nota y dijo que tenía propuesta de no sé dónde, de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Brasil, de Perú. O sea, que había tenido claro, posibilidades, pero ponte, Brasil y Estados Unidos se cayeron porque a la hora de pedirle un chequeo médico, te das cuenta, y por eso se tuvo que hacer el tratamiento que se hizo, la operación que se hizo.
Claro. Porque ahora hay otros países que tienen mayor información y tienen mayor cuidado antes de hacer una compra. Entonces, ahora, de repente el jugador clínicamente no estaba apto para ser comprado, ¿no? Ya que armabas un paralelo entre Beto y Jefferson, son lesiones distintas. Creo que las de Farfán han sido más rodillas en su momento, 2016, sí, tobillo. No por comparar lesiones. Las otras han sido musculares, sí. Sí. Hablo más por continuidad. Pero igual. Ninguno te garantiza tener siquiera 5 partidos seguidos. Pero yo me quedo con Jefferson. Y por el lado económico que habla. Claro. Luego le va a dar más beneficios al club, más allá que la inversión va a ser, me imagino que bueno, dura. Igual ojalá que Chemo pueda recuperar a Beto, en realidad, ¿no? No, lo primero, digo, en cuanto a las lesiones, ¿no? Porque puede haber algo muy interno, o sea, hay gente que se lesiona por no dormir bien. Hay gente que cuando duerme no respira bien y les hacen terapia, no me acuerdo el nombre. Pero inclusive hay no solamente eso, hay lesiones que tienen que ver con un tema molar. También, claro. También, cómo muerdes y todo, y eso genera tensión. Sí. Mira, les cuento algo que por ejemplo, a veces me pasa. Tengo que dormir de una forma para que mi tendón de Aquiles no esté tenso. Porque si no, me levanto al día siguiente y me cuesta caminar. Tengo que estirar y todo para recién caminar. Entonces, tengo que dormir de una forma que mis pies... O sea, no puedo dormir boca abajo completamente porque mis pies terminarían así y el tendón del pie estaría muy tenso. ¿Puedes hacer regla? No, está bien. Me parece saludable que no duerma boca abajo porque puede tener alguna complicación, no solo con el tendón de Aquiles, ¿no? Pero bueno, está bien. No, pero de costadito, es por eso, costadito. Está bien. Con sabachito. Está bien. Asegura de costado. En fin, bueno, vamos a dejarlo ahí. Mañana podríamos estar con Bonillo, creo que hoy se complicó. Está viajando ya de regreso de Brasil rumbo a Perú, así que vamos a seguir con información de los seleccionados. Mañana también hay peruanos que sumarán minutos, esperemos, en el extranjero, ¿no? Así que vamos a seguir conversando aquí. En el programa. Mañana juega el Inter de Porto Alegre contra Sport Recife, con Paolo todavía en la tribuna, así que vamos a tiene que ganar ese partido sí o sí, ¿no? Sí, para... Porque ahora está viendo la tabla y está apretada. Tiene que llegar, no, pero tiene que llegar con esa diferencia de puntos al partido con Flamengo. ¿Pero cuántos tiene ahorita? ¿No tiene 5 puntos de diferencia? No, ya son 2. Pero Flamengo tiene un partido más, claro. Claro. O sea, si gana son, claro, 4. Claro. Claro, si gana son 4 y le toca Recife, como dijo Julio, y le toca abajo además también Flamengo, claro, y Corinthians. Claro, pero Corinthians ya no está peleando, ¿no? Corinthians está en el puesto 8. Claro. O sea, el único equipo que está, claro, porque Vasco está peleando la baja, eso también es lo malo. Que Vasco está empatado con Bahía en la baja, entonces sería, vamos a ver, ¿no? Eso es lo complicado también. Y Flamengo le toca a Corinthians, Inter y Sao Paulo. Uh-huh. Y Sao Paulo también está ahí, así que, bueno. Sao Paulo que podría tener como nuevo entrenador a Hernán Crespo. Ajá. Pero bueno, nos reencontramos mañana, muchachos. Dale, gente. Dale, muchachos. Abrazo grande, cuídense.